Te quiero decir que vamos a entrar a un temazo. A ver, permiso, me voy a poner de pie, pero voy a presentar uno a uno a nuestros invitados para que usted entienda que esto lo vamos a conversar desde toda la arista, ¿no es cierto, Polo? Y en profundidad. Pues, claro. A ver, don Edison Llanos, escritor de este libro, Mi infierno en el Cename, ¿ya? O sea, se subentiende inmediatamente que Edison estuvo en el Cename y luego escribe este libro donde relata los hechos vividos. Carol Bounds, subsecretaria de la Niñez, que hoy día está con nosotros también. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos. Por otro lado también está don Hernán Aguilera, que ya está otras veces con nosotros. Don Hernán, profesor que trabajó en Cename 22 años. Y por último, nuestra querida abogada Marcela Concha, ¿cierto? La abogada de los niños, como también es bien conocida, para hablar sobre este temazo que tiene que ver con este proyecto que definitivamente va a sacar el Cename y lo va a erradicar de una vez por todas, Polo. Va a ser reemplazado el Cename por un nuevo servicio que se va a llamar el Servicio de Protección de la Niñez y que va a tener como objetivo justamente la protección, asegurar el cumplimiento de todos los derechos que tienen los niños en nuestro país. Y esto se da además en un marco, bueno, de la crisis profunda que vive este servicio, pero también de las críticas muy, muy graves y las observaciones muy graves que hizo un organismo de las Naciones Unidas acerca de la realidad que se está viviendo en muchos de los centros del Cename. Vamos a revisar una nota, pónganle mucha atención y después nos vamos a conversar en profundidad el tema de la crisis del Cename, su reemplazo por el Servicio de Protección de la Niñez y todo lo que eso implica aquí en Bienvenidos. Muerte de Lisette Villa en el Cename, el testimonio clave que contradice las versiones de cuidadoras formalizadas por tortura, abusos sexuales y torturas. ONU entrega informe que detalla situación de niños del Cename. Además que yo creo que es un delito, o sea, de verdad lo encuentro indignante. O sea, no tengo otra palabra que usar, porque de verdad, no sé, te prometo que tengo ganas de vomitar con lo que me estás diciendo. ONU responsabiliza directamente al Estado de las graves violaciones de los derechos de los menores en centros del Cename. Funcionarios del Cename tras informe de la ONU. Los niños jamás le interesaron a nadie. En Caldera, asfixia por ahorcamiento. En Melipilla, asfixia por sumersión. Este 2018 se cumplieron 2 años sin Lisette Villa, la menor que conmocionó al país al confirmarse su muerte al interior de un centro del Cename. Una niña de 11 años murió anoche en un centro del Cename en Santiago. La menor primero sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su deceso, que se investiga, dejó al descubierto una dolorosa historia que cuestiona lo que como sociedad hacemos para rescatar a los niños vulnerables. Un triste episodio al interior del Cename, pero tras el cual se conocieron otras denuncias que provocaron la necesidad imperante de mejorar el actual sistema. Con estas nuevas residencias familiares se va a materializar en el proyecto de ley que hoy vamos a firmar y que crea el Servicio de Protección de la Niñez. Con estas palabras, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio a un nuevo proyecto de ley, el que dejaría atrás lo que hoy conocemos como Servicio Nacional de Menores, Cename, para crear el futuro Servicio de Protección a la Niñez junto al Servicio de Reinserción Juvenil. Plan de acción que busca en primera instancia separar a los niños vulnerables de aquellos que cumplen condena. La diferencia fundamental es que cambia absolutamente la forma de enfrentar la protección de los niños en el país, digamos en Chile. Lo primero, tal como lo ha mencionado el presidente, se separan dos servicios, ya está en trámite bastante avanzado, el servicio de reinserción juvenil, y este es el servicio de protección a la niñez, que cambia el foco en trabajo no solo con los niños, sino que con las familias, y adicionalmente cambia el sistema de cuidados alternativos. Para nadie es secreto que la crisis del Cename se ha agudizado en los últimos años, pero los testimonios de quienes vivieron en diferentes casas de acogidas de este sistema permiten esclarecer que dicha crisis no es reciente. Es el caso de Edison Llanos, quien vivió bajo el amparo del Servicio Nacional de Menores desde los 2 a los 12 años, experiencia que reflejó en su libro Mi infierno en el Cename. Maltratos son constantes, de hecho yo nunca me corto el pelo suficientemente porque mis cicatrices en la cabeza son demasiadas. Entonces esas son marcas corporales, aparte de las emocionales, que nadie ha reparado. Tengo 40 años y todavía duermo con la luz encendida por temor a ser abusado.
Pero el caso de Edison es el de muchos que vivieron para contarlo, caso contrario al de menores que perdieron la vida al interior del Sename, tal como lo reflejan los numerosos casos noticiosos que la opinión pública ha conocido a lo largo de su historia. En Talca, asfixia mecánica por ahorcamiento. En Caldera, asfixia por ahorcamiento. En Melipilla, asfixia por sumersión. En Independencia, electrocutación. En Independencia, traumatismo torácico cervical. En Lebu, asfixia por ahorcamiento. En Temuco, perforación de tubo digestivo. Esta crisis y casos emblemáticos como el de la pequeña Lizeth Villa forman parte de un acucioso informe que llevó a cabo este año la Organización de las Naciones Unidas, arrojando desalentadores resultados. En que la Organización de Naciones Unidas entregó un duro informe sobre la labor del Sename y de las entidades encargadas de proteger a los menores vulnerables. El escrito, que fue dado a conocer hoy por el Ministerio de Justicia, responsabiliza al Estado chileno de las vulneraciones a los derechos humanos de los menores al interior de los distintos tipos de centros vinculados al servicio. Según el organismo, en Chile se ha violado la Convención sobre los Derechos del Niño por más de 40 años. Uno de los más impactantes casos descritos en el informe de la ONU es el de un menor que, para evitar ser abusado sexualmente por sus compañeros, recurría a un proceso inhumano. El informe es, lo primero decir, que es muy doloroso. Para mí es tremendamente doloroso, pero también nos lleva a la acción, y eso es lo que estamos trabajando. No dice grandes novedades. Lamentablemente, porque ojalá hubiera dicho novedades positivas, digamos, claro. Pero la verdad es que no es así. ¿Habrá sido este informe la gota que rebasó el vaso en cuanto a la evidente vulneración de los derechos de los niños? ¿Fue este el factor gatillante para generar un cambio? Lamentablemente, cuando a raíz de la muerte de Lizeth Villa se destapan todas las muertes y todas las otras realidades muy tristes que ya habían sido constatadas por informes, por comisiones investigadoras. Hoy día el Sename nos recuerda cosas que no queremos que vuelvan a suceder con nuestros hijos. Por eso el espíritu es la creación de este nuevo servicio que busque proteger de verdad a nuestros niños. Otros factores que generaron la crisis del actual Sename, que todos conocemos, son las reconocidas irregularidades administrativas que se producían en el actual sistema. Así lo evidenció en junio pasado un reportaje del Departamento de Prensa de nuestro canal, liderado por Claudio Godoy, en donde quedan al descubierto varias falencias burocráticas y de evaluación a la hora de velar por el bienestar de los niños. Es indignante, o sea, es absolutamente indignante. O sea, ¿cómo es posible que efectivamente organizaciones que trabajan con niños vulnerados hagan una cosa semejante? O sea, de verdad es... además que yo creo que es un delito. Te prometo que tengo ganas de vomitar con lo que me estás diciendo. 39 años de historia que podrían comenzar a cambiar con el nuevo servicio de protección a la niñez, que pretende mejorar la atención que reciben los menores al cambiar el foco de la atención hacia el trabajo con la familia y la creación de una comisión coordinadora de protección, entre otros planes de acción. No solo tiene que ver con el cambio de las residencias más pequeñas, también tiene que ver quiénes lo van a atender, si van a tener dotación, por ejemplo, en el ámbito de salud mental, si van a tener acceso a bienes y servicios, a recreación. Tienes que hacer los cambios vinculados al estándar de la gente que trabaja con los niños. No puede ser que en este país cualquier persona sin formación especializada pueda trabajar con niños que son los más vulnerables. ¿Qué sentido tiene volver a presentar otro proyecto cuando hay ya hay dos, insisto, uno en el Senado y otro en la Cámara, que tiene una tramitación adelantada? Lo ha dicho el propio ministro de Justicia. Varios cambios que en corto y mediano plazo se comenzarían a implementar, tal como ocurrirá también con el modelo de residencias familiares que por estos días está en proceso de modificación. ¿Logrará la mayor entidad de protección infantil del país el cambio que tanto busca? ¿Se conseguirá mejorar la calidad de vida de miles de niños y niñas que, según informes oficiales, han sido vulnerados sus derechos? Los invitamos a debatir hoy en Bienvenidos en un tema que nos involucra a todos. Bien, vamos a abrir el debate. Este es un tema país. Yo estoy muy orgulloso, quiero decirle, al programa, de nuestra edición periodística, de poner este tema con todas las variantes, con todas las opiniones, con gente que ha trabajado en el Sename, con gente que ha vivido en el Sename, como es el caso de Edison, y también, obviamente, con autoridades. Edison, mi infierno
en el Sename. Con este título no cabe ninguna duda de qué se trata este libro. Y aquí tú eres la persona más indicada quizás para decir qué realidad se vive en el Sename. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el Sename? Ingresé a los 2 años y egresé a los 15 y medio más o menos. Ya, o sea, toda tu niñez y adolescencia estuviste ahí. Exactamente, y la primera parte de la adolescencia en realidad. ¿Cómo describirías tu paso por el Sename? Mira, quisiera contártelo de esta forma. A nosotros, hace 2 años y medio atrás, como pareja nos dijeron que nuestra hija no iba a poder nacer, salir del vientre materno. Mi señora se desgarraba llorando. Yo no sabía cómo actuar. No sabía si abrazarla, no sabía qué decirle mientras ella lloraba porque tenía el bebé en su vientre que no iba a nacer. La falta de emocionalidad con la que te crea el sistema. Te coarta el sentimiento, te coarta el sentir, la empatía por el otro, porque toma en consideración que un niño empieza a tener comprensión del medio a los 4 años y medio. Y si lo primero que tú escuchas es guacho, si lo primero que escuchas es un cállate, si lo primero que recibes es un golpe, la disociación social es tremenda. Entonces, no me pueden pedir empatía cuando no la tuvieron conmigo. Claro. Y yo no sabía cómo abrazarla, no sabía decirle cállate, ni siquiera sabía abrazarla, porque yo detesto los abrazos. No me gusta que me abracen. Es como que... Porque cada vez, por ejemplo, allá, después de que nos daban un golpe, después disimuladamente decían, es que es porque te estabas portando mal. Perdón, era un niño de 4 años. ¿Qué niño de 4 años se porta mal? Yo a mi hija ahora la dejo jugar. No quiero decir que le permito todo, que soy permisivo, pero ni siquiera cuando hace sus berrinches. ¿Cómo fue tu evolución? Porque viene la parte de la niñez, me imagino que compleja, y después tú empiezas a tener conocimiento de que esto realmente no funciona. ¿Cómo empieza después el periodo de los 10, 12 años, la preadolescencia? Me imagino que ha sido súper complicado. Fue traumante porque la discriminación. ¿Por qué? Porque empecemos... La primera parte es que el Servicio Nacional de Menores depende del Ministerio de Justicia. Entonces, cuando a mí lo primero que me preguntaban por qué estabas allí, no me decían, oye, ¿por qué estás aquí? Me decían, oye, ¿y tu papá qué drogas vendía? O sea, te discriminaba inmediatamente. Claro, ¿por qué te abandonó tu mamá? Entonces, y nadie se preguntaba la situación socioeconómica que nosotros teníamos porque fue el concepto de pobreza. Y en Chile, la pobreza se sigue castigando con los niños actuales, que es lo que no puede seguir pasando. ¿Por qué razón, finalmente, porque hoy día se está planteando que hay que priorizar que los niños estén con la familia, y esa es una de las cosas que tiene este nuevo servicio? ¿Y cuál fue tu condición de vida que llevó a que tú estuvieras en el Sename? Y si tú estás de acuerdo o no de acuerdo que de haber estado ahí hasta los 15 años, ¿podrías haber tenido otra alternativa mejor o no? Es probable que sí. Si mi madre hubiese recibido el apoyo suficiente del Estado, que lo dice la Constitución, propender el fortalecimiento de la familia, si hubiésemos tenido una intervención, si ella hubiese tenido, alguien se hubiera preocupado de parte del Estado de darle habilidades parentales, porque convengamos que parental viene de pareja, habría sido otro el lugar. Si alguien le hubiera dado la oportunidad de trabajar y no decir señora, de imponerle el horario de visita. Usted tiene que venir a ver a su hijo para no perderlo los días miércoles y los días viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Día laboral, además, ni siquiera fin de semana. ¿Qué empresario le va a dar permiso a una madre para ir a ver a su hijo 2 días a la semana en horario laboral? Ninguno. Tú decías, Edison, que todavía duermes con la luz prendida. Sí. ¿Qué otros rasgos tú reconoces en ti hoy día que hacen que esté presente toda tu vivencia? El insomnio constante. De 7 días a la semana estoy durmiendo 4. Yo les llamo los insomnios productivos, que son los días en los que más escribo, porque estoy avanzando nuevamente en el segundo libro. Y el tema de la luz prendida te lo voy a comentar de esta forma. Cuando yo era chico, te va a sonar un poco, no sé si me puedo... Pero yo soñaba, de hecho a los 14 salí con una inmadurez tremenda, porque... De acuerdo a los estudios, que Carol Bohm me lo puede ratificar, un niño institucionalizado tiene un retraso cognitivo de 1 año, por lo menos, por cada cierto tiempo de cada 6 meses. Entonces yo salí con un retraso cognitivo tremendo, y a los 14 yo todavía creía que el hombre podía volar. Y cuando yo iba de visita a esta familia de acogida, corría desde las 4 esquinas, me abría la camisa pensando que iba a llegar a la casa volando, me caí 500 veces.
Después dije, no, a lo mejor soy Flash. Y me iba corriendo, una hora de trayecto. Y a veces, y le doy gracias a ese conductor que de vez en cuando disminuía la velocidad porque siempre era el mismo auto. Y yo decía, si soy Flash, ¿por qué le voy ganando? No, él disminuía la velocidad y me caí, me tropecé. ¿Qué pasó? Una pregunta. Pero déjame terminar la idea. Después conocí a Cage, que fue un ex recluso, que es también del cómic, en donde él cayó por un delito que no cometió y su piel se le volvió completamente dura. Yo me creía a él y le ofrecía pelea a todo el mundo. Entonces dije, no soy superhéroe porque me golpearon. Pero cuando estoy con mi hija, yo veo que ella sola duerme con la luz apagada. Es otra realidad. Pero cuando está conmigo, duerme con el espantacuco. Y ahí me di cuenta, porque yo me acerco y yo le digo que la quiero proteger, pero me doy cuenta que voy a ser un héroe cuando yo logre apagar ese espantacuco y pueda hablarle de este adulto al niño que fui y decirle, duerme tranquilo, que nadie te va a tocar, que nadie te va a tapar la boca para abusar de ti. Solamente una pregunta antes de abrir el panel. ¿Qué pasó con la mayoría de tus compañeros? La verdad. Del 80, yo creo que un 70% más o menos, algunos están pagando condena, otros no siguieron la vía de la educación. Es muy poco, es muy reducido el número que logramos conocer la universidad, que logramos pulirnos, que logramos cambiar. La discriminación, y no sé si puedo decirlo, pero yo fui a buscar un trabajo, ya ha pasado los 18. Fui a una empresa, y lo voy a decir con su nombre, Adidas. Pasé todos los conductos psicológicos y después la psicóloga, la historia de vida, como examen, el patrón que nosotros necesitamos para contratar a una persona aquí. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Me tuve que, la familia de acogida, tuve que borrar mi pasado y decir, no, yo siempre vengo de esta familia y crearme una. La visión de Edison que vivió ahí. ¿Qué opinas tú de que se esté cerrando el Sename definitivamente? Bueno, creo que todos sabemos que el lenguaje construye realidades y tenemos muchas personas esperanzas que ese solo hecho de sacar esta palabra tan negativa que ha marcado al país, creo que es positivo. Pero yo, siendo muy honesta, y está Carol acá, nosotros nos hemos entrevistado en varias ocasiones, creo que se están tomando medidas bastante acertadas. Yeah. Creo que estamos en el camino correcto. Creo también claramente que aquí no solo es dramático lo que ha vivido Edison y un montón de otras personas que tanto él como yo conocemos, sino que a mí me preocupa y me ocupa que todavía estén pasando situaciones. Es muy difícil mantener el control de todo esto y tengo que profundizar en que muchas personas habíamos denunciado que en este país se institucionalizaba por pobreza y jamás se nos creyó, nunca. En el Congreso, de hecho Edison lo puede ratificar, lo dijimos, lo denunciamos y nos miraban casi como que nosotros estábamos locos. Los jueces nunca han reconocido que se institucionalizaba por pobreza. Pero la ONU ha sido tajante, y en esto yo quiero hacer una reflexión profunda, en que durante 40 años, señala este informe, se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los niños. Entonces, eso a nosotros debería de que vivir por temas políticos, pero acá no ha tenido el mismo tratamiento, se ha negado hasta el último. Hoy día recién el ministro de Justicia está señalando que personas que vivieron bajo el cuidado del Estado de Chile, si eso es lo más increíble de esto, Edison fue retirado de su casa, así como un montón de otras personas, para ser cuidado y fue mucho más violentado en el sistema y a lo mejor en su casa. Es más, yo pregunto, ¿si era 10 años, 1318, entre niñas, niños, adolescentes y personas a cargo del Estado, si hubieran estado en su familia, por mal que hubieran estado con su familia, a lo mejor cuántos de esos estarían vivos? Eso es lo que siempre pregunto. Incluso para mí es aberrante
que nadie pague estos errores que ha cometido el Estado. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Pero debo decir que este informe garrafal, duro, fue en la administración anterior. Tengo que aclarar eso. Sin perjuicio, hoy día pueden seguir habiendo otras vulneraciones, pero no creo que al nivel que pasaron, incluso yo tengo un testimonio que se los puedo comentar y aparece en el informe, que es golpeador, un joven que se embetunó con sus heces por mucho tiempo, dormía embetunado en sus heces para no ser violado. ¿Qué cuidado fue ese? Entonces mi pregunta cabe ahora, ¿qué va a hacer el Estado respecto de las víctimas de violación de derechos humanos cuando estuvieron bajo el cuidado del Estado de Chile? Marcela, vamos ahí ya con Carol para que responda esa y otras preguntas. Pero le quería... A ver, no sé si Carol quiere responder inmediatamente, si partió por eso, porque efectivamente acá el Estado tiene la máxima responsabilidad y es histórica. Y tal como dice Marcela, esto es un tema que prácticamente desde que existe el servicio. ¿Cómo se hacen cargo de eso? ¿Cómo nos hacemos finalmente como Estado, como país, cargo de eso? La verdad es que es muy triste la realidad de lo que cuenta Edison. Nosotros también nos conocemos ya hace un tiempo. Y hay muchos informes a partir del informe G. Libros, no solo. También Marcela, ir a los centros, visitarlos. Y toda esa realidad está sobre la mesa. Aquí el informe decía, la gota que rebalsó el vaso fue el informe de la ONU. El vaso está rebalsado hace años. La muerte de Lisette Villa puso esto sobre la mesa. Y la verdad es que nosotros tuvimos una oportunidad como antes del gobierno de poder construir un programa de gobierno antes de asumir, ¿cierto? Como prácticamente dos años antes de asumir. Y en algún minuto, yo esto creo que no lo he contado antes, pero... El grupo que estábamos haciendo el programa de gobierno, estábamos todas esperando guagua. Y estábamos todas, yo tengo un hijo chico de un año. O en pre y post natal, estábamos todas en eso. Estábamos esperando guagua. Tengo las dudas de que si esto que estamos planteando lo vamos a poder hacer. Porque yo no me quiero responsabilizar de poner en un programa de gobierno de alguien que va a ganar, porque ya veíamos que el presidente Piñera iba a ganar, si es que él no se va a hacer cargo, si sus ministros no se van a hacer cargo, y si nosotros no hacemos cargo de algo que no es... Y nosotros paramos, reflexionamos y dijimos, veamos si es que efectivamente esto lo podemos hacer. Y ahí yo creo que hubo dos cambios radicales. Uno, que efectivamente vimos convicción de parte del presidente de que los niños iban a estar primero. No era un eslogan, sino que había convicción porque él también se conmovió con lo que conoció. Y en segundo lugar, dijimos, esto no es imposible. Nadie se ha hecho cargo con tiempo, con perseverancia, nadie se ha hecho cargo de esta realidad. Con toda su energía y bueno, definimos que vamos a seguir adelante porque la verdad es que sí se puede. Se pueden hacer los cambios, es cosa de voluntad, no solamente nuestra. Es una institucionalidad completa, hoy día tenemos Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez, que tenemos un rol preventivo, que nunca se ha hecho nada en prevención. El nuevo servicio, los dos nuevos servicios, con roles distintos pero comunicados entre ellos, porque los niños que han cometido delitos, mayores de 14 años, también tienen que ser protegidos porque también han sido vulnerados. Y los menores de 14 años que cometen, que entran en conflicto con la ley, que son inimputables, también tienen que ser tratados en ese sentido para sacarlos de ahí. Y toda una institucionalidad de derechos humanos muy potente hoy día que también tiene que decir algo al respecto. Le quería preguntar, Hernán, usted como profesor, como un hombre que conoce el Sename desde otra mirada, desde otro punto de vista, ¿tiene esperanza o no? ¿Es modificable esta realidad que ha permanecido sin cambios durante tanto tiempo? Yo creo que primero quiero decir unas dos cosas que me permiten encuadrarme. Hablo desde la experiencia profesional vital mía, vivida, y tuve la suerte de estar en diferentes estamentos. Puedo decir que el Sename que recorrí me lo conozco entero, desde las vivencias, ¿verdad? Partí siendo educador, pasé por ser jefe técnico, director, trabajé en la dirección nacional, por lo tanto conozco y conozco los pasos.
Me atrevo a decir que la enfermedad, el daño que en este momento Sename tiene, es algo que yo he definido el síndrome de lo no terminado. Ya. Esta necesidad de dividir en dos partes para que podamos atender toda la niñez en su complejidad, viene desde siempre. Claro. Lo que pasa, así concretamente, para decirlo, es que ahora aparece la decisión de hacerlo. Y la subsecretaria me da un elemento para fundamentar. Creo que lo que siempre pasó atrás es que las gentes que llegaron a dirigir Sename, primero llegaron por una situación de cuoteo político. Y Sename era el último en entregarse. Exacto. En esta disputa, ¿por qué agarro con el gobierno nuevo? Pero por otro lado, cuando ella dice, en la que estábamos preparando esto, viene entonces que ahora se puede hacer porque ellos ya de alguna manera tenían antesala, cuando llegué a Sename llego a hacer esto. No pasó, con toda seguridad les digo, estuve 22 años, pasé por 5 gobiernos. ¿Cuál era el problema? Sename es la institución de los trabajadores, Sename es la institución que trabaja directamente con los niños, Sename, el Sename estático, el Sename movible es el de las autoridades y los que llegan. Los que llegan primero llegan de los últimos porque es el último lugar que se repartía. Mayo, junio aparecía por ahí alguien nombrado. Ninguno de ellos tenía un pasado anterior dentro de Sename. Ningún conocimiento. Entre que vinieran a ubicarse con su equipo de asesores y gente, claro, que llegaba, un año perdido. Pasaban, claro, un año perdido, sí, en oler de qué se trataba. El segundo año en tratar de hacer propuestas que solo cambiaban el nombre. Si aquellas estructuras básicas, lo dijiste tú muy bien. La acogida es lo más fundamental en el trabajo con alguien así. El respeto a sus derechos humanos está dictado desde fuera. La Convención de los Derechos del Niño permite hacer eso. Y empiezo a cerrar para no quitar solo la palabra a todos. El testimonio de él habla hasta al año 92. Estuvo en Coquimbo y estuvo en entidades colaboradoras. El 80% de las acusaciones que recibe Sename son desde las entidades colaboradoras, no de las que administra directamente. De 100 niños, por lo tanto el porcentaje, el 10% administra directamente Sename. Por eso es importante, es lo que debiera haberse hecho hace mucho rato, qué bueno que ahora se empiece, ¿ya? Para que podamos hacer esta separación, yo no llamo división, la llamo reestructuración. Porque hay gente de Sename que va a estar en el lado que no es el Sename que va a quedar, pero va a tener la capacidad de poderse desempeñar en ese lado. Reestructurar Sename. Se comienza. Creo que cuando hablemos de Sename, y eso lo pido en general a todos, cuando hablemos de Sename, hablemos de nosotros y nuestro Sename. No culpemos a Sename que sea algo que cayó desde el espacio. Lo creamos nosotros, lo permitimos nosotros. Y hoy en día, por un fenómeno natural en nuestro país, tiene que haber una muerte para que nos preocupemos, sí, totalmente. Hernán, pero tú como funcionario del Sename, ¿sí? ¿Supiste de torturas a los niños? No. ¿Supiste de los maltratos? Supe de muertes, no de torturas. ¿Supiste de muertes de los niños? ¿Eso cómo se le llamaba en ese momento? Y esas muertes, ¿tú de alguna manera te diste cuenta que eran causadas por muchos de los funcionarios del Sename, que no fueron muertes naturales? ¿Se te levantó la sospecha de cómo pueden haber tantas muertes de niños en una institución que protege a los niños? Pero te separo. Los que son, de los que yo puedo hablar, son los que están en infractores de ley. Todo este otro lado que va a cubrir esta parte, que son los de protección, sí, el 90%, sí, pero los del que pasado, yo vi, lo que sí, tú viste. Lo que yo vi. Fundamentalmente, y te lo puedo definir, porque allí no estaban las personas que el Estado definía que tenían que estar en ese momento a hacer la función que les correspondía. Fundamentalmente, lo que yo puedo hablar son chiquillos que murieron por razones de motines. Pero hay un tema, porque está el tema político y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Pero también hay un tema de funcionarios. Pero claro. Poco preparados, quizás que con maltrato, lo que hablaba también Edison. Evidente. ¿Y eso por qué se produce? Porque Sename tiene... No están todos los que deberían estar. No, Sename nace como algo ajeno a la sociedad. Por lo tanto, ahora descubrimos que Sename es algo nuestro. Pero nace siempre, por eso digo síndrome de lo no terminado, porque siempre llegamos tarde a los problemas. Ahora estamos hablando de Sename después de una muerte. Fíjate que Sename parte con la Convención de los Derechos del Niño, que permite poner soluciones a lo que pasaba en todos esos centros. Permite poner soluciones, no digo que se hayan sido puestas. ¿Ya? Pero lo indicaba la ley. El Sename que se origina
tenían 380 personas que vivían, que trabajaban en la dirección nacional, por ahí cerca del Estadio Nacional, que supervisaban todos los demás centros. La Convención de los Derechos del Niño obliga a que el Estado tenga que tener los más dañados con gente idónea. Y no había nadie idóneo porque esta gente solo supervisaba. Hasta el día de hoy. Sí, exacto. Se tuvo que hacer cargo de algunos centros que habían. Se hizo cargo de ellos solamente cambiándole el candado. Porque no había personalizada persona capacitada. No había profesionalización en el sistema. Y hay un kit que nunca ha tocado, que tiene que ver con nosotros, sociedad. Ahí aparece, los cuidadores de la LICET son los que están en este momento declarados. Es el sistema entero. El que responde es el que está con los niños. Y este con los niños no lo tenemos. No hay profesionales de este estilo. De este estilo. Yo estoy trabajando en este momento en un centro que se llama ENAC y estamos formando TESIC. Trabajadores, educadores, social, infanto, juvenil, que los pocos que hemos egresado ya están todos trabajando en las colaboradoras. Sí. Porque no hay nadie profesionalmente. Más allá de la crisis de la institución, que está más o menos acreditada, yo creo que lo grave del tema es que los niños son víctimas sin poder, sin capacidad de organización, sin redes, invisibilizados, doblemente víctimas, ¿no? Y temo que, a pesar de que no dudo de la buena intención de corregir, temo que esto sea un cambio cosmético, y te lo pregunto directamente a ti, Carol, este Servicio de Protección de la Niñez, uno ha escuchado, por ejemplo, al diputado René Zafirio, que estaba involucrado en este tema, hay una tramitación del Servicio de Protección de la Infancia. Uno teme que ese trabajo, que ya lleva un año en el Congreso, se pierda, comillas, que un poco lo que dice él, en virtud de este nuevo proyecto que presenta el gobierno actual. Me quedó, por ejemplo, una duda concreta, el fin de semana, cuando el Sebastián Piñera, digo, presidente, anuncia este nuevo modelo en Valparaíso, esta residencia con menos gente, más acotado, más chico el grupo de gente a controlar y a tratar de ayudar. ¿Quiénes, un poco lo que decía Hernán, quiénes bueno, están preparados? Muchos de los funcionarios de Valparaíso están sumariados, digamos. ¿Qué gente se hace cargo? ¿Cuánto se va a demorar esto? ¿Es un cambio de nombre lo del Sename o tiene que ver con algo más profundo? Preguntas concretas. Es algo mucho más profundo. Por eso digo, hubo, efectivamente, el diputado Zafirio criticó esto, que se haya presentado un nuevo proyecto. Hay dos proyectos. Uno, el que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que fue un proyecto que se trabajó mucho con la academia, con los expertos, y que está bastante avanzado y que hay un consenso de que es un buen proyecto. El otro proyecto, el que correspondía a protección, que es el que vamos a reemplazar, había también consenso de que faltaban muchas cosas. ¿Se pierde ese trabajo o se puede tomar algo? No, se recoge el trabajo, se recoge y se mejora. Y de hecho, por ejemplo, nosotros recibimos en estos días una minuta con todas las críticas que hacía la defensora de la niñez a ese trabajo, y nosotros las incorporamos en este nuevo proyecto. Y además escuchamos a la sociedad civil, trabajamos, nos juntamos con muchas personas que son los expertos en esto, a la academia y también, bueno, los centros de estudio, para construir este proyecto desde la sociedad, con todas, efectivamente, con los cuestionamientos o críticas que se le hacían al proyecto en actual tramitación. Entonces, y en el mensaje del proyecto ustedes lo van a poder ver, se recoge lo que se ha trabajado en estos años, los proyectos anteriores. El presidente Piñera en el gobierno anterior también presentó un proyecto que dividía el Sename, y se recoge y se mejora. ¿Cuánto demora en implementarse? Porque no es que se acabe el Sename, bueno, no se acaba un día para otro. Que tenemos que hacer hoy día los parlamentarios. Esperamos que esto se tramite lo más rápido posible, porque ya llevamos, o sea, hace... Yo creo que el primero que anunció la división del Sename ha sido Ricardo Lagos. O sea, ese fue el nivel que va... que hay que dividirlo, Entonces, hoy día necesitamos hacerlo, porque además, una vez aprobado, hay un periodo de implementación de todas maneras. O sea, es la creación... A mí me tocó ahora implementar la Subsecretaría de la Niñez. Y es harta pega ejecutiva burocrática de las cosas que hay que hacer. Por lo tanto, mientras antes, mejor. Porque además, mientras... A mí me toca tramitar el proyecto mientras Susana Tonda con su equipo está avanzando en prácticamente todas las cosas que recoge ese proyecto, porque no podemos decirle a los niños, mira, estamos tramitando el proyecto, así que espérense. Y muy corto, ¿dónde sacamos los funcionarios nuevos, más preparados, bueno, más capacitados? Bueno, eso es un gran cambio. O sea, necesitamos personal capacitado para eso. Mira, una cosa y muy... presupuesto, ¿eh? Y presupuesto para eso, por supuesto. Esa es la pregunta. Se crea, el Sename se crea para entregar lo que se llama pan, techo y abrigo para los niños. O sea, se pensaba que los niños que llegaban al Sename eran niños abandonados, que habían perdido a sus padres, que sus padres no se podían hacer cargo. Hoy día el Sename... Es un poco asistencialista, es el original. El original, hoy día es una realidad absolutamente distinta. Los niños que llegan hoy día al Sename tienen grandes problemas, muchas veces daño psicológico, necesitan contención, necesitan trabajar con ellos. Y para eso los profesionales no son
una persona con muy buen corazón que les dé una agüita manzanilla. No. Necesitamos gente preparada, psiquiatras, que puedan atenderlos farmacológicamente razonable. En el Créate Playa Ancha, cuando nosotros fuimos con el ministro de Justicia y el ministro Moreno, con el subsecretario Osa también al asumir el gobierno, nos dicen, hay 11 horas psiquiátricas en este centro y se atienden acá. Y yo dije, bueno, 11 horas psiquiátricas podría ser razonable al mes por niño. Eran para los 180 niños que llegaban, 120 niños que llegaban a ver ahí. 11 horas psiquiátricas para los 120 niños. O sea, eso no tiene ningún sentido. Es imposible trabajar con lo que dice Edison. Edison no solamente necesitaba que lo cuidaran, sino que además que le entregaran todas las herramientas para prepararlo para la vida independiente. Porque él tuvo la fortaleza de estudiar, de salir adelante, pero la mayoría no pasa eso porque no les entregamos las herramientas para que lo puedan hacer. Exacto, porque eso sería un ideal en el fondo. Lo que aquí estamos planteando es una cosa más desde, es que ni siquiera los agredan, que no los maltraten. Que el otro día tuve la... No sé, me tocó conocer a una persona que había sido el chef del Sename. Y las historias que me contó de la comida lavada, descompuesta, es tremenda. La verdad es que la cantidad de atrocidades que se vi en la interna es tremenda. Y solamente quería comunicarle a la gente y decirles algo. Existe un lugar en una plataforma que es el Observatorio para la Confianza, donde hay 500 preguntas que están pendientes, que yo y todos tenemos para el Sename, que hay respuestas que no están contestando. Hay muchas de las que sí se podrían contestar ahora. Me imagino que Sebastián Piñera está al tanto de esta página, de esta plataforma, y en la que además todos nosotros podemos colaborar desde distintos lugares. Entonces, un poco la invitación es que a todos nos hagamos parte, porque como dice Marcela, es nuestro Sename, nuestros niños, y nosotros tenemos mucho que aportar cada uno desde su casa. Tenemos que terminar el tema, pero solamente Edison para me terminar. Gustaría agregar una cosa que hemos hablado bastante del ministro de Justicia. Quiero recordar al ministro de Justicia que el 6 de agosto, el lunes recién pasado, en la Comisión de Familia, él dice abiertamente, con una liviandad que a mí me provocó un detrimento emocional tremendo. Él dice claramente, yo considero que no hubieron vulneraciones sistemáticas al interior de Sename, lo cual lo encuentro impresentable, al menos para nosotros como víctima. Y lo otro, lo que me preocupa de la nueva separación del sistema... Es impresentable para todos. Lo que me preocupa de la división del sistema es que los niños que van a caer, precisamente van a ser criminalizados los que van a caer en el sistema de reinserción. Claro. Y no van a acceder a los mismos derechos que los niños que están por protección. Entonces, allí me está provocando un poco el conflicto. Uh-huh. Muchas gracias, Edison. Quiero agradecer a Edison Llano, escritor del libro Mi infierno en el Sename, a Carol Baum, por supuesto, su secretaria de la niñez. Gracias, Carol, por estar hoy día con nosotros. Bueno, Hernán Aguilera, que ya es de la casa, que ha venido muchas veces. Gracias, Hernán, profesor que trabajó en el Sename, y Marcela Concha, que también es parte de nuestro panel. Oye, vamos de cerca viendo también el proceso. A nosotros nos importa mucho, hemos hablado siempre del tema, nos hemos hecho cargo. Que no sea un caramelo, por favor. Exactamente. Vamos a ir al